En diciembre de 2006 se materializaba la expropiación forzosa del Palacio Enrique IV por parte de la Junta con el fin de convertirlo en la biblioteca, sede administrativa y de los talleres del Museo Esteban Vicente. Se trataba además de evitar que la propiedad convirtiese el inmueble en viviendas. Sin embargo, casi 7 años después, este proceso aún no se ha concluido, ya que al 1,5 millones de euros que la Administración abonó a la propiedad, acogiéndose al justiprecio, se suman ahora, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, más de 2,5 millones más. Según la sentencia dictada tras el recurso de la sociedad Palacio de Enrique IV SL, contra la que no cabe recurso, el coste del inmueble se incrementa en 1,6 millones, a lo que se suma casi 1 millón de euros correspondientes a los intereses y costas del proceso. Desde la Consejería de Cultura y Turismo se asegura que se está trabajando para cumplir este mandato judicial que se dictó a finales de 2012 y ante el que la propiedad ha solicitado 3 meses después su cumplimiento y los tribunales exigieron respuesta. Para dar uso al Palacio de Enrique IV, a esta inversión se deberán sumar los 5 millones previstos en el proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación de este inmueble, que según los plazos dados por la por entonces consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente, deberían haberse concluido en la primavera de 2009 y de las que a día de hoy no hay ni rastro bajo las telas que ocultan el estado del edificio junto a la Delegación Territorial de la Junta.